Bien, llegamos a otra tutoría de UA21 de Biología y aquí vamos a trabajar el tema de división celular. ¿Sí? Hasta ahora vimos lo que pasaba en interfase, en G1, en S que se duplicaba el ADN, en G2 que ya la célula se preparaba para el ciclo celular y ahora vamos a trabajar la etapa M, o sea, digamos, todo se preparó para llegar a esta etapa, que es la de la división celular. O sea, aquí la célula, a partir de una sola célula, y vamos a llegar a dos células. Y vamos a hacer un pequeño repasito de lo que vimos hasta ahora respecto de los cromosomas, ¿sí? Y del ADN, que por ahí es una de las cosas más difíciles de este tema. Ahí podemos ver, o sea, qué es lo que le pasa a un par. Un par, o sea, dos cromosomas homólogos, ¿sí? A lo largo de un ciclo. Si podemos ver ahí en G1, ese par iba a estar simple, el ADN iba a estar simple, o sea que un cromosoma correspondía a una molécula de ADN, o sea, ese cromosoma es una sola molécula de ADN. En la etapa S, ¿sí? El material genético, los cromosomas ya se duplicaron, se están duplicando. Y en G2, ahora cada cromosoma está formado por dos moléculas de ADN o dos cromátides. Pero todavía, ya que estamos en interfase, el ADN está descondensado, ¿sí? Recién en la etapa M, ¿sí? Y por acción de lo que habíamos visto en ciclo celular, del factor promotor de la mitosis, el ADN ya duplicado, o sea, es el mismo ADN de la etapa G2. La única diferencia es que ahora el ADN se compacta, ¿sí? Se va a compactar y ahora, en vez de tener cromosomas laxos, vamos a tener cromosomas condensados. Bien, ahora veamos cómo es este proceso de división celular. Esta imagen ya la habíamos visto en otra tutoría y vimos que un espermatozoide se unía a un óvulo durante la fecundación, ¿sí? Y en ese caso, estas dos células iban a tener la mitad de la dotación genética, ¿sí? Solamente 23 cromosomas. Y también habíamos dicho que las células eran haploides. Aquí vamos a repasar. O sea, N implica un N, un solo juego, y este valor numérico se corresponde a la cantidad de cromosomas que hay presentes. Cuando el espermatozoide y el óvulo se fusionan, se forma ese cigoto que tiene 2N ahora, igual a 46, porque esa célula presenta 46 cromosomas en sus núcleos, en su núcleo, perdón. Bien, y ahora vamos a dividir, vamos a dividir, vamos a dividir hasta llegar en realidad a lo que son ustedes, ¿sí? Un individuo, digamos, complejo, maduro. Y todas las divisiones celulares que sufrieron todas sus células del cuerpo iban a tender a mantener la ploidía, mantener el 2N igual 46. Y este proceso es el que voy a llamar mitosis. O sea, esa división que mantiene la ploidía se llama mitosis. Pero ustedes, ¿sí? En sus gónadas, en sus ovarios y en sus testículos van a generar gametas, ¿sí? Gametas, o sea, espermatozoides y óvulos, ¿sí? Que son haploides, ¿sí? Que son N igual 23, debido a que en teoría, en algún momento tal vez, o sea, esa gameta suya de ustedes se va a fusionar con otra gameta, ¿sí? Entonces, ese proceso que genera células haploides, que reduce la ploidía de 2n igual 46 a n igual 23, se llama meiosis. Entonces, ahora vamos a mirar estos dos procesos. Empezamos con la mitosis. La mitosis, o sea, acá está dibujado o esquematizado todo el ciclo celular, ¿sí? O sea, en un ciclo celular que termina en una mitosis, ¿sí? Supongamos acá les puse de una célula 2N igual 6. Entonces podemos ver en G1 6 cromosomas simples, en
la fase S, se duplican y ahora vamos a tener la misma ploidía, 2N igual 6, pero con los cromosomas duplicados, ¿sí? O sea, en G2 tiene la misma ploidía que en G1, pero el doble de ADN. Bien, y ahora comenzamos la mitosis. Habíamos dicho que el objetivo de la mitosis era mantener la dotación cromosómica, ¿sí? Entonces, van a suceder distintas fases, profase, metafase, anafase, telofase, ¿sí? Y esta es la metafase, meta viene de mitad, es la mitad justamente de la mitosis, y en esta fase, en este caso, los seis cromosomas duplicados se van a alinear en la placa metafásica, en el ecuador de la célula, mirando una cromátide hermana para un lado y una cromátide hermana para el otro lado de cada cromosoma, ¿sí? Y ahora vamos a ver algo importante. Si esta célula es 2N igual 6, es porque hay en realidad tres pares de cromosomas homólogos, ¿sí? O sea que los dos colorados son un par, los dos verdes son un par y los dos celestes son otro par, ¿sí? Pero en la metafase de la mitosis no me importan los cromosomas homólogos. Cada cromosoma, en este caso los puse juntos, pero no necesariamente se alinean juntos, ¿sí? Bien, luego en la fase llamada anafase, se van a separar estas cromátides hermanas que son idénticas. Idénticas porque se generaron a partir de una molécula madre de ADN en la etapa S, ¿sí? O sea, las dos cromátides hermanas idénticas. Y en la anafase se van a separar, ¿sí? Conclusión de esa mitosis: voy a generar dos células idénticas entre sí e idénticas a la madre en G1, ¿sí? O sea, las dos células son iguales, con la misma ploidía 2N igual 6. Ahora vamos a la meiosis. En esta meiosis vamos a partir de lo mismo que en la mitosis. 2N igual 6 se duplica, genera en G2 una célula también 2N igual 6, con el ADN duplicado. Y ahora fíjense, esta meiosis pasa por dos meiosis. Una meiosis 1 y una meiosis 2, ¿sí? O sea, dos fases meióticas. En la meiosis 1, o sea, en la etapa de la metafase de esa meiosis 1, que va a ser distinta que de la mitosis. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los pares homólogos sí se van a alinear uno junto al otro, ¿sí? Objetivo de esto es que en la anafase 1 de la meiosis 1 podamos separar los cromosomas homólogos, ¿sí? O sea, podamos separar ese homólogo que es del padre del homólogo que es de la madre, ¿sí? Y ahora ya en meiosis, cuando comienza la meiosis 2, ya el material genético, los cromosomas, se redujeron a la mitad. O sea, la célula es haploide, N igual a 3, porque tenemos 3 cromosomas todavía duplicados en cada célula hija. Bien, ¿qué pasa en la meiosis 2? En la meiosis 2 se van a separar las cromátides hermanas, ¿sí? Entonces va a suceder algo muy parecido que en la mitosis. Se separan las cromátides hermanas, pero el resultado va a ser, en este caso, generar 4 células haploides distintas que la célula madre, con la mitad de la ploidía N igual a 3, ¿sí? Y estas obviamente van a ser ya las gametas, que todavía van a tener que sufrir algunos procesos de transformación, ¿sí? Y las gametas van a ser distintas, porque va a haber un montón de mecanismos todavía, como uno que se llama entrecruzamiento,
que va a generar estas gametas distintas. Entonces, resumen, mitosis y meiosis, ¿sí? El uno como objetivo generar exactamente lo mismo, el otro como objetivo reducir la ploidía a la mitad y generar gametas, ¿sí? Entonces, la meiosis solamente como objetivo para generar estas células sexuales. Bien, y con esto terminamos división celular y me despido de ustedes hasta el bloque que viene.